Sonia Pia, soy trabajadora social. Son comunidades en su mayoría carecen de todo tipo de servicio, desde recogida de basura, servicio médico, escuela, vivienda, agua potable, luz eléctrica. Son comunidades que carecen de todas esas condiciones que son elementales para que las personas puedan vivir de manera digna. Pero la verdad, nosotros no somos parte de la agenda nacional. De hecho, no estamos ni en el presupuesto. Nuestras comunidades no están en el presupuesto nacional. Son por eso estas comunidades hoy día, después de la privatización del Consejo Estatal del Azúcar, las comunidades más que comunidades son un cementerio de seres humanos. Tienen sus lacayos. El principal lacayo actualmente y reconocido por él mismo es Leonel Fernández. Él se dijo eso mismo, somos patio trasero. Y con eso dice mucho. Estas huelgas generales conllevan a un pliego reivindicativo que el presidente no le ha dado solución ni salida. Y creemos que están vigentes esas demandas. Esas demandas tienen que ver con un aumento general de salario, con una reforma agraria integral, la necesidad de modificar la ley de hidrocarburos. Abandonó el campo, abandonó la reforma agraria, y no solamente el gobierno de Leonel Fernández, sino también lo hizo el gobierno de Hipólito Mejía. El gobierno no tiene solución a los problemas nacionales y se contradice en la aplicación de sus políticas, porque no ha mirado más allá de sus narices. Y cuando te digo que no ha mirado más allá de sus narices, es que no ha contemplado verdaderamente que la aplicación de la política neoliberal es criminal y asesina para los pueblos, y la ha estado implementando a rajatabla. El Derecast, un fracaso. Es más de ahí, es toda una intencionalidad política de dejar el vacío y que penetren las multinacionales al país y se engullan, se traguen la economía nacional. Y ese es el nuevo saqueo que estamos viendo y presenciando, y que avala el presidente Leonel Fernández, que se contradice en todas sus esencias, porque él hizo un libro contra el neoliberalismo y ahora toda su política es a favor del neoliberalismo. Él hizo un libro en contra del conservadurismo político y ahora es el mayor abanderado del conservadurismo político y dice que es el heredero del balaguerismo histórico. ¿Y qué significa el balaguerismo histórico? ¿Qué significa? Desde el punto de vista político, lo más atrasado que se ha visto en la nación dominicana: crímenes, corrupción, sangre, inmoralidad, proselitismo, compra de conciencia, venta de conciencia y aplicación de una especie de semidictadura combinada con el desconocimiento de las leyes elementales, la Constitución Dominicana, más de 25 leyes adjetivas, y una especie de príncipe que es intocable. Mientras más roba, mientras más cae en actos de corrupción, más la justifica. Y en el acto se contradice y dice una cosa por otra y evidencia que es un falsante y que es un demagogo atroz, un demagogo descarado, un hombre que le importa todo, usar todos los medios para llegar al poder y quedarse ahí. Pero no hay sinceridad, hay mucha demagogia, hay mucha mentira. Hay mucha mentira. Cuando Leonel habla, todo el que lo escucha sabe
que está hablando mentira y da asco. El gobierno no quiere invertir en la salud del pueblo, este gobierno. El gobierno, por eso no quiere reunirse con el Colegio Médico Dominicano. El problema no es que tenga algún tipo de situación personal con el Colegio Médico Dominicano, es que le huye a las inversiones, a invertir los recursos. Este gobierno prefiere hacer otro tipo de inversión, o lo invierte en campaña, o lo invierte en un metro, o lo invierte en un edificio, pero no le huye a la inversión en salud. Son, ellos se sustentan en lo fundamental, se sustentan en la esencia del modelo neoliberal. Ellos son partidarios de que el Estado renuncie a responsabilidades sociales que siempre ha tenido y que debe tener, al control del Estado de áreas estratégicas para el desarrollo. Son partidarios y de hecho promovieron entre los tres la ley de privatización en la República Dominicana, que expropió al Estado del patrimonio público. Ellos se han comportado de la misma manera, por ejemplo, con el tema de la producción nacional. Ellos se han comportado de la misma manera desde el Estado con relación al tema de la educación, igual en el área de la salud, igual con el tema de la corrupción y del fortalecimiento de las instituciones. En realidad la diferencia entre ellos es de colores y de nombres de los candidatos, y su lucha, su competencia es por quién controla el presupuesto nacional, no porque tengan enfoques distintos para el desarrollo del país. Полетел ты, ага. Полетел ты, ага.